Refaccionarias Jomar, para ahorrar la mejor parte. Presenta. Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos aquí a Mix Deportes. Y los acompañamos Diana de la Cerda y Vanessa Elizondo. Y bienvenidos a un programa más, como todos los jueves, chicos. 3 de la tarde. Empezamos un poquito más tardecita, y disculpen, pero había fallas técnicas. Así con es. Facebook, no con nosotros. Facebook. Pero bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo de honor, como ustedes ya pudieron haber visto. Estamos bien contentas porque es un súper deportista que ayuda a muchísimas personas, que ahorita nos va a platicar cómo le hace. Y él es David Sáenz. ¡Un aplauso para él! ¡Y arriba! Gracias, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. ¡Qué padre! Yo me acuerdo que siempre te dicen de que tienes que saber, que ver más box. Para sí, todo te dicen. Box. Así es que ahorita nos va a platicar. Vamos a comenzar desde un principio. ¿Cómo comenzaste tú desde chiquitín? ¿Así naciste así con el doctor? ¿Por qué? Pues de la pancita de su mamá así con... Sí, bueno, todo el tiempo, bueno, empezamos, yo creo que como todos niños, siempre en el karate, todo el deporte de contacto, uh-huh. Ya esto lo vine iniciando un poquito tarde, yo creo como a los 13, 14 años, uh-huh. En Cadereyta nació esto allá con... ¡Saludos con a Cadereyta! Saludos a todo Cadereyta, mi escuela, Palenque Cadereyta, saludos allá, toda a la escuela donde yo me formé, y ya después anduvimos de deportistas y ahorita ya con la etapa de entrenador. Del entrenador, Monterrey. Oye, qué padre, y platícanos, por ejemplo... para empezar, es así tan chiquito. Bueno, a mí se me hace que bien chiquito, dices que tarde, pero yo a los 13 años me comía los mocos. Pero esas edades para andar ya boxeando está muy bien, como que bien tarde. Pero, por ejemplo, ¿a qué edad es lo más recomendable comenzar? ¿De qué edad a qué edad podría ser? Bueno, yo creo que depende del niño. Digo, en este caso, nosotros tenemos niños desde los 6 años en adelante, ¿verdad? Desde los 6 años ya en adelante. Ya empezamos a trabajar con ellos en la parte, pues, la coordinación, en la parte motriz, ejercicios, y creen que hay niños que se les da mucho, y pues más que nada seguridad, y les ayuda el boxeo. No solamente uno escucha boxeo y piensa que son golpes, ya va a ser bien peleonero. Así es, ¿no? al contrario, va a haber más seguridad. Se les inculca mucho la disciplina. Empezamos a trabajar, como te digo, lo que es la parte motriz. Entonces, estando en el boxeo y en los entrenamientos, nosotros pueden practicar cualquier otro deporte y no se les va a dificultar absolutamente nada. Es un muy buen deporte, la verdad. Oye, qué padre, y bien completo. Bien ¿Y completo. En la edad máxima, por ejemplo, mi papá puede ir? Pues mira, tengo se nos infarta ahí. Tengo una persona, tiene 67 años. ¡Órale! 67 años y entrena, él ya tiene tiempo de entrenar con nosotros. Entrena, lo puse a entrenar, puedo decir, a veces hacemos escuela de combate, se llama de contacto, sin golpes, trabajando. Entró con uno de 25 años y no rindió el de 25 con el de 65. Entonces, ¡wow! Entonces, es disciplina, ¿verdad? Saludos para el señor, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llama? Fernando, el señor Fernando. Quien ha aguantado, ni te lo topes en la calle, ni se la da de pan vivo, porque si sí te va mal. ¿Y dónde se encuentra tu escuela? Tenemos dos sucursales, la del centro aquí por Madero está frente a Cigarrera. Cigarrera y tienda Bricos, en mero enfrente lo tenemos, en el segundo piso, ahí se ve. Para todos los trabajadores de Cigarrera, cuando salgan, se van directamente a entrenar, no se aflojó. La segunda sucursal la tenemos acá para el poniente, sobre Lincoln. Yo le llamo por la Plutarco Elías Calles, enfrente de la agencia de la Corona, no tiene pierda, ahí están bien enfrente. Bueno, para todos los interesados de las dos zonas, ¿verdad? Bueno, ya saben dónde lo pueden ubicar. Pero vamos a pasar un video, a ver si Walterillo nos puede poner un video de donde yo vi que hay una chica que está entrenando, porque también es para mujeres, señora, no ande comiendo chetos en la tarde, mejor váyase a entrenar bien rudo. Y Bien rudo. Sí, no tengan miedo porque tienen miedo. Pues miedo va a tener el marido cuando llegue a la casa. Se va a poner a temblar el ¿Sí claro tenemos por ahí el video, Huetrillo? Corre. ¡Mira nada! Ahí ya son personas ya avanzadas. Ella acaba de mencionar que ha quedado 4 veces campeona en guantes de oro. Está próxima a debutar profesionalmente, y pues ahí estamos trabajando ahorita.
trabajando eso es, ya es un es manopleo, ya es trabajo técnico, un poquito más técnico. Oye, pero entonces tú creas estrellas también. Y pega duro, o sea, que pega duro. Pega duro, pega duro. Yo no tengo miedo. Oye, porque a pesar de que traes protección, o la persona que trae protecciones y todo, o sea, se oye muy macizo. Ajá, en seco. Yo no, por más que le hago el costal, no le puede ni mover dos ahí ni a nada. Pero bueno, es práctica. Cabe mencionar que hoy en día, antes a lo mejor no se veían muchas boxeadoras, ahorita pues han salido demasiadas peleadoras, se está dando mucho esto en el boxeo, y cabe mencionar también que a veces brindan mejores peleas las mujeres que los hombres en ese momento, la verdad. La nave es mejor exhibición, muy la verdad. A mí me acostumbró mi papá a ver antes, bueno, no sé, ahorita, los sábados siempre de box en televisión, y era sábados en la noche a ver el box. Fíjate que sí, aparte, a mí me apasiona mucho el boxeo, mi abuelita también nos poníamos, y es que en la noche las dos nos poníamos a ver bastante boxeo, y grite las dos ahí solas, pero es muy, muy padre. Señora, no tenga miedo de llevar a sus niños, si tiene un adolescente que todo arrastrado ahí, que no hace nada, y que no está con los videojuegos. Solamente arrastrado, también los que están son bien inquietos, que no tienen cómo canalizar tanta energía que traen. Ahora, también dicen, no, porque se va a agarrar a todos a golpes. No, ahí les enseñan lo que es la disciplina. Y también les dicen dónde debe de ser y que en la escuela no. Y que entonces también los van formando de una manera para que ellos se encaminen por el bien. Y que no vayan a andar dando moquetazos por todos lados. Entonces, señora, no tenga miedo, señora. Y arranque a los huercos de ahí. Arranque a su adolescente de la tele, del videojuego. Y llévelos, y llévelos. Mire, está cerquita, Madero está céntrico de para todos lados. De todos lados puedes llegar. Ya menciona que tenemos amplio estacionamiento ahí, no batallamos por nada con el estacionamiento. Nada, y ahí está el señor afuera, él viene. Sí, estamos echando las porras. Sí, el franelito. Y activarse. ¿Y cuál es el horario de la escuela? Ahorita solamente estamos en la sucursal de Madero, solamente estaba funcionando ahorita por las tardes, en lo que abrimos grupos en la mañana. Okay. Ahorita por el tema esto está pasando, nada más decidimos abrirlo por las tardes, de 5 a 10 de la noche. Cada hora, nosotros tenemos, contamos con entrenamientos cada hora, entonces de 5 a 6, de 6 a 7, son horarios clase, tenemos de 2 a 3 coach por hora, trabajando con todos los niveles, principiantes, intermedios y avanzados. Ahí los estamos preparando, y te digo, o sea, ahí no importa que digan, oye, es que yo no sé pelear, no sé, digo, tenemos para todas. ¿Quieres competir? ¿Quieres hacerlo solo por salud, para bajar de peso? Tenemos para todo, y no hay golpes. O sea, si se mortifican mucho por los golpes, no va a haber golpes si no lo quiere. Si que lo quiere, pues sí hay golpes. La verdad, sí, lo que dijo ahorita es muy, muy buen ejercicio también para bajar de peso, la verdad. Y para mejorar mucho su condición física también. Así es. Vamos a ir, Vane, un día. Sí, estaría bien. Fíjate que si hacemos un programa desde ahí, ahorita hay que decirle a este Walter, hay que programarlo porque es muy interesante. Yo ya quiero traer los guantes. ¿Qué son los requisitos para poder ir a tomar la clase? Bueno, solamente cuando es principiante, recomiendo solamente que lleven un par de vendas. Eso es para que enseñarlos cómo van a utilizar las vendas. La primera semana, dependiendo del avance, no los pongo todavía a hacer contacto con los costales o con manopleo. O sea, ahí se les enseña las bases, pura técnica, la técnica de pararse bien, tener una buena guardia, una buena postura, para que vayan avanzando y no se vean mal a la hora de pegar. ¿Y por qué siempre la hablan así? Ya que vayan ustedes, les invitamos con nuestras boxeadoras para que hagan sparring. ¡Ay, claro, que me van a meter una arrastrada! Y luego yo así ya me vi. Y luego corro. ¡Ah! Oye, mis chinos ya los vieron. Como Shakira. Déjame platicarles que estos chinos me los hicieron en Trenzas Olga. Así la puede buscar usted en Facebook. Y en sus redes sociales también, en Instagram. Y está súper padre, es porque van trenzadas. Acércate un poquito a la cámara para que te vean, para que se te vea el nacimiento. Ah, lo se ve, el nacimiento del niño. No, sí, mira, acércate un poquito. Aquí levántate el chino. Miren, para que vean, a eso le llama que van trenzadas, ¿ven? Así ahí es. Está. Va trenzadita, no te lastimas tu cabello. No pesan. Te lo lava súper padre, así. Entonces, está muy padre. Pero lo importante, o sea, pero con ella, porque he visto otras que no me gustan. Entonces, ella con Trenzas Olga, son geniales. A mí para los boxeadores, ¿sabes que se ponen mucha trencita? Con pelucas también. Ahí. También, ellos también se usan mucho la trencita. Entonces, vayan con Trenzas Olga para ustedes. Bueno, seguimos con el tema del box. Por ejemplo, si vamos Vane y yo, así, como fresas que somos. Llegamos a Vane y yo y lo decimos, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué nos vas a poner así de luego? Ok, bueno, primero nosotros una activación, primero
iniciamos con un calentamiento articular previo, después pasamos a lo que es el acondicionamiento físico. A ver, de todos los días, cabe mencionar que cada día variamos nuestro acondicionamiento, todos los días es diferente, estamos trabajando. O sea, que un día te duele una cosa. Así es, siempre te va a doler algo, siempre es diferente. 15 días de dolor. Entonces trabajamos todas las partes del cuerpo, aparte de que el boxeo se trabaja en todos los músculos, aparte nosotros le metemos lo que es el acondicionamiento específico, ¿verdad? Ustedes llegan, hacen el acondicionamiento y en su caso, que son principiantes, las ponemos a trabajar lo que es la postura de combate, los pasos y así previamente vamos avanzando. Muy bien. Fíjese, señora, para que se anime, porque tienen miedo. Yo siento que las mujeres en el fondo tenemos todas miedo de que es que me van a desfigurar la cara. Pero no, señora, si no se empieza. O sea, es un entrenamiento, un acondicionamiento físico. Vas bajando de peso, vas agarrando fuerza en tus brazos. Te vas, estás poniendo más buenona. O sea, el viejo va a decir, oiga, mi vieja ya se me tiene pedazos. Bueno, pero todos, o sea, es un deporte mixto, bien, ¿verdad? Completo. Bueno, claro. Obviamente primero, me imagino que siempre sus inicios fue para varones, pero digo, ahorita ya todo es muy abierto y también hay muchas chicas, como la del video de hace un momento, ¿verdad? Que se preparan y hay grandes campeonas también de boxeo. Así es, entonces, sí los invitamos a que vayan, pidan informes, si quieren, mándenle un mensajito. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales, David H. Sainz Garza, Sainz Boxing, la página, que sigan la página Sainz Boxing, y igual en Instagram también, Sainz Boxing. Para que ahí los busquen, cualquier duda, cualquier pregunta. Ahorita como quiera, Pati, si nos puede poner el link ahí en los comentarios, que los ponga el link de las páginas de donde es la Academia de Box, me estaría genial para que la gente que Para que los que vayan leyendo los comentarios y que están interesados también ahí lo chequen y lo puedan buscar. Así es, porque el programa se sigue viendo por meses y años. Entonces, pues lo pueden ver después, pero ahí que quede bien el link para que la gente lo siga viendo. Sí, gracias a todos los que se están conectando. Tienes muchos seguidores, ahorita ya pendientes del programa. Sí, aquí está también, bueno, Magali Rodríguez, ella es otra de mis boxeadoras. Saludos, ella, a Magali. Ella, saludos, Magali. Sí, dice la señorita de oro. Es Magali, campeona, que pagan los dos campeona nacional, que campeona ella es campeona nacional. Púrale. Es nuestra campeona. Qué padre, muchas felicidades. Próximamente campeona del mundo. Vamos a ver. Ya me lo habías traído también ahorita, sin otro programa, para que venga ella también a platicarnos su testimonio de chica boxeadora. Fíjate que sí. Ahí luego la invitamos. Saludos a ella. Qué bueno que siga en este deporte y que siga. Otra cosa, por ejemplo, ¿es bueno para las mujeres en cuestión de defensa personal o no lo recomiendas como para que lo usen en la vida diaria? O sea, ¿qué les dices a las chicas? Por ejemplo, alguien que entra y que te diga, ¿sabes qué? Una vez me asaltaron y por no saber defenderme me fue mal. O sea, ¿es recomendable o mejor? Mira, más que esto es seguridad. De antemano sabemos que no vamos a poder ponernos en riesgo en un dado caso que nos saquen un cuchillo, una pistola. Digo, tenemos nuestras armas, conocemos nuestras armas. Pero ya ante un dado caso de eso, digo, no nos vamos a exponer a algo así, ¿verdad? A lo mejor algún acoso o algo, ¿verdad? Que traigas tú la seguridad, ¿verdad? O algún zafarte o algo. Pues tienes una base de dar un golpe y córrele, ¿verdad? Porque como quiera no cambia la fuerza de un hombre o una mujer, pero sí, claro que la pegada sí, ¿verdad? Mucha esa situación que he visto que muchas chicas me preguntan. Así es. A mí me ubican mucho con deportes porque como el programa es de muchos deportes, me mandan mensaje aparte y me dicen, Diana, me quiero saber defender, o sea, ¿dónde? ¿Qué me recomiendas? Ahí, por ejemplo, sí pueden ver algo de defensa personal. Claro, claro, de hecho también, o sea, brindamos, te digo, lo que es el boxeo es muy completo. Te digo, agarra seguridad, aprendes a golpear, a dar un golpe correcto, a los puntos sobre todo, dónde hacer daño también, dónde hacer daño en un dado caso, ¿verdad? Como te digo, por un dado caso de golpear y escapar. Sí, o sea, sí hacemos a lo mejor énfasis en eso porque sí es importante. Como dices tú, a lo mejor no le vamos a ganar en el caso de una mujer a un hombre, aunque sepas pelear o tú sepas defender. Tú sí, Dani, tú sí, estás bien fuerte. Bueno, pero siempre por genética el hombre es más fuerte. Sí, pero como lo que dices ahorita, ganar tiempo. Ok, a lo mejor le puedo a lo mejor sacar el aire o lo distraigo y ahí es donde uno escapa, ¿verdad? Sin problemas, así es. Oye, sí, lo que es defensa personal, muy importante, muchachas. Vayan, no vayan a pensar que voy a tener mi nariz quebrada. No, es así. Se las componen luego, no pasa nada, pero no tengan miedo. Ya luego te operas acá la reciclada. Sí, no, como les comento, o sea, muchas, el boxeo, cuando se escucha boxeo, digo, piensan que son golpes, o sea, nosotros tenemos todos los niveles, como les menciono, tenemos para competir. ¿Quieres competir? Pues si van a haber golpes, tienes que aprender a
pues el boxeo es de que te pegar y que no te peguen, lógicamente. Sí. Pero lógicamente que tienes que recibir, ¿verdad? Entonces, hay gente que como ustedes, oye, es que yo nada más quiero ir a aprender. Si a ellos no se les va, no va a haber contacto físico de algún combate. Si solamente combate, quieres hacer. No va a haber golpes, te vamos a enseñar todas las bases. Ay, yo así como si supiera, mira, todas las bases de boxeo, así es. Oye, tío, te explícanos cómo se ve dar un golpe así bien, porque yo no sé nada. ¿Tú sabes, Vane? No, nada. Ni idea. A ver, vamos a hacer un... Okay, qué bueno. Para empezar, ¿cómo primero paramos? Que nada, bueno, primero, si eres, ¿son derechos o izquierdas? Yo, pues yo creo que soy aquí. No, entonces, eres, ¿con cuál escribes? Con la derecha. Bueno, entonces pon el pie izquierdo adelante. Okay. Ponemos el pie izquierdo adelante. Siempre mencionamos, siempre nuestro pie derecho y debe ir un poco más salido que el adelante y tener buena posición, buena flexión, para tener buen equilibrio, buena postura. Nosotros le llamamos en el golpe del boxeo, es siempre utilizar nuestra mano que pensamos que no es tan fuerte, que no tiene fuerza, pero esta es la que se acostumbra mucho, lo que es el jab, es la izquierda, este es jab. Ah, vas a golpear con la que no hay fuerza. Según. ¿En serio? Pero te aprendes, cuando estás en el boxeo aprendes a golpear con esa, y para mí es la más fuerte, la mano izquierda. Órale, que no la vi. Entonces aquí, este es un jab, este va colocado ahí, viene, recojo siempre tirándolo a la altura de nuestro hombro. Pero la otra mano, ¿dónde va? Esta va pegada al mentón siempre, así es. Si tiro un golpe, con la otra mano me estoy cubriendo el mentón. De aquí, hacemos el cross adelante, es recto derecha. Si estoy bien parado, no me voy a desequilibrar. Si estoy mal parado, me voy a estar tambaleando. Entonces, los golpes principales... ¿Y tienes que girar así la cadera o no? Gira, así es, giras un poco la cadera, el pie atrás. Tiro el ya, giro para tener flexión. Vuelvo otra vez a mi posición. Tiro un ya, giro mi posición. Giro otra vez. Estoy moviendo, digo, ya, cross adelante, ¿sale? No, si ya va a haber que ir, ya se emocionó aquella. Así es, ay, no, siempre rápido. Padre. Sí, me gustaría ir, fíjate, un día. Sí, estaría padre, como dices, algo. Para hacer una transmisión desde allá. ¿Sabe qué, señora? Sí, aparte pues un entrenamiento, a lo mejor también, ¿verdad? Sí. Que vayan ahí y hacerles un entrenamiento a ustedes para que ustedes compartan su experiencia. Fíjate que te libera de muchas emociones el box, porque también va uno bien estresado del jale. Por ejemplo, muchachos que están todo el día en la oficina, los godines, los godines. Están encerrados, no, y bajo presión. Ya no nada más los godines, ahora desgraciadamente, digo, no se ofenda, pero que el home office, hay muchos que ya están también estresados en su ya casa. Ya están bien hartos en la computadora. Entonces, esa gente necesita liberar cosas. Y qué mejor con los golpes. Porque fíjate que hasta terapia, yo viste que psicólogas lo usan, que te dicen golpea este costal y dale y dale para que saques emociones y saques frustraciones. Y es buenísimo porque no te puedes quedar con nada. Entonces, si tú un día ves al marido y ya te cae gordo, y pues no, eso se lo da. Disculpen el ejemplo. Sí. Saludo a mi marido, le doy buena onda. Él no, ¿verdad? Pero digo, los maridos que son bien así. Yo quiero aprovechar ahorita porque luego también, cuando me preguntan lo de la cinturilla, ok. Luego les digo, normalmente la uso todo el día y siempre me la quito para el programa. Ahorita sí la traigo puesta, casi no se ve porque ando toda de negro. Ahí está. Sí, la de los broches es la cinturilla colombiana, la pueden encontrar en la página de Body Shaper White Zero. Body Shaper White Zero. Entonces, ahí es la que utilizamos tanto Diana como yo, pero yo ahorita sí la traigo, ¿verdad? Para que ahí la busquen y luego ya me la quito. Dice Raúl Ruiz, súper buen gym para bajar de peso. Súper recomendable. Saludos a Camilo Décadas, que nos está viendo, que está haciendo un casting, para que vayan al casting, para salir en una revista musical, una obra de teatro. Vayan al casting con Camilo, saludos a Camilo. Padre. Dice, qué hermosa te ves, Dianita, saludos a Vane, dice Israel PH. Saludos, Isra, compañero de la escuela. Súper recomendable el box con estos chicos, dice Katia de la Garza. Saludos. Gracias. A Katia. ¿Sí la conoces, Katia? Saludos, Katia. Dice Luis RH. RN, dale coach, saludos a la Vane, dice Jorge Alberto Hernández. Saludos, Jorge Alberto, gracias por estar pendiente del programa. Juanca Sáenz, me imagino que hermano. Es algo tuyo. Es mi hermano, mi hermano, saludos, Juanca. Dice, venga, el hermano. También es coach, allá está él en Cadereyta, de hecho. Ah, saludos. Toda la gente de Cadereyta, me ve mucho la gente de Cadereyta porque tengo muchos amigos golfistas allá que jugamos golf todos los domingos en Tierra Dorada, un saludo a Tierra Dorada. Entonces, invito a todos los chavos de Cadereyta que van al golf. Váyanse al box y sirve que liberan porque yo les gané el domingo. Para que saquen ese estrés porque les ganó Diana. Trabaja más con chicas allá en Cadereyta, tiene muchas chicas.
Sí, también esténse pendientes de la página en Instagram de los coordinados deportivos en Fitness Trendy. Ya también una vez nos acompañó al programa, le hicimos una entrevista, nos estuvo hablando de moda deportiva y todo. Entonces ahorita yo traigo un conjunto de página de Fitness Trendy. Entonces ahí en varios tonos, están muy bonitos, la verdad, los precios están súper accesibles. Sí, busquen variedad. Pero digo, ahorita traigo de página Fitness Trendy para que la busquen en Instagram. Así es. Y también te recuerdo, hoy no traemos nuestras botas de Oye, siento que ahora me falta brincar. Pero ¿no? Déjenme decirles que hay proyectos súper grandes con la empresa Jumper Evolution. Sí. En donde ya se está incorporando cada vez más instructores, entre esos Pati, tu esposa también, que ya mero se nos va a incorporar a Jumper Evolution. Déjenme decirle que es una modalidad de botas de rebote que viene desde España. De España lo traemos a Nuevo León. Y en Nuevo León estamos creando maestros, estamos creando gente nueva que vaya aprendiendo la modalidad. Es una modalidad súper padre que tienes que experimentarla, porque al momento de experimentarla la amas y no la vas a soltar. Es el mejor cardio que pueda existir hasta el momento porque no te lastimas. ¿Por qué? Porque es un trabajo de rehabilitación 100%. Te absorbe el 80% de impacto. Y quiero decirles algo, porque por ejemplo me ha pasado una experiencia ahorita que hay chicas que compran las botas en otra parte, o línea, o chinas, ay, o eso, sí, y déjenme decirles que llevan muchas chicas que me están regresando botas, que me dicen, mira Diana, no sirve, le digo, ay, ¿cuáles compraste? Entonces, no son ni para el peso indicado, no son para la persona adecuada. Déjenme decirle un ejemplo, Vane pesa 50 kilillos, ¿sí? Peso 59, pero son kilillos, pero ella tiene una fuerza, y hay que calcularle de 30 kilos más. Exactamente. ¿Por qué? Porque ella tiene un punch, un impacto más grande, más fuerte. Entonces, la única persona en que le va a poder vender unas botas a Vane es alguien que sepa y que sepa personalizar tu bota. Entonces, eso es lo importante, personalizar la bota. Así es, acércate a instructores capacitados, acércate a gente que sepa qué bota personalizarte, qué bota va a durarte más, cuál bota te va a dar mejor beneficio. Y pues te recuerdo que pues, son 2 años de garantía. Y llévate tus botas a AeroWears. Así es que llévalas ya. Estoy rifando unas botas. El 15 de noviembre se rifan 2 pares de botas. Sí, va a haber, son 2 rifas, ¿no? 2 rifas el 15 de noviembre. Entonces, sí, para que estén pendientes, chequen las redes sociales de Diana, de tus redes sociales. Redes sociales, Diana de la Cerda en todo. Diana de la Cerda, Facebook, Diana de la Cerda, Instagram, Diana de la Cerda, TikTok. Y Vane es en Instagram. A mí me pueden buscar en Instagram, vengo como Vane Elizondo. Solamente ténganme paciencia con los mensajes, sí contesto. La verdad, sí contesto nada más. Ténganme paciencia. A mí también. Luego tengo muchos y luego se desesperan, pero no. Sí, sí les contesto. Vamos a volver al box, por ejemplo. Si yo soy un chavo que está en mi casa y dice, yo quiero competir, pero vengo de cero, ¿se puede? Claro, claro. Sí se puede. Y dándole su preparación previa, ¿verdad? También. Okay. Digo, no llevamos a nadie a competir si no está apto para... Si no quiere, tiene mentalizado. Así es. Primero o sea, que nada... Nada más, quiero ir a competir. Sí, no. Digo, así me llegan muchos de que yo soy peleador, yo ya peleo y ya. Y lo ves parar si no sabe ni pararse. Entonces, exacto. O sea, esto no es un juego tampoco. Digo, cuando se quiere competir, va de la mano la disciplina. Digo, tienes que ir bien preparado, mentalizado y para... No haya ningún riesgo, ¿verdad? Oye, la alimentación, por ejemplo, ¿es importante algo de alimentación en el box o es come lo que quieras y vente o cómo es? Bueno, en el tema de los peleadores, pues tienen que llevar una alimentación adecuada, bien rígida, porque ellos sí tienen sus categorías, que son los pesos, y siempre tienen que estar manteniendo un peso. No te puedes pasar en la báscula o tienes que bajarlo antes y es muy peligroso bajar 4 o 5 kilos en un rato y Betty pesa y luego pelea, entonces por lo regular tratamos de estar a nivelados ahí unos kilitos para el día de la competencia vayan bien. A mí, por ejemplo, a mí me impresionan mucho las peleas, ahora sí que los pesos completos, ¿verdad? En el caso de ellos, o sea, que digo, pues la verdad sí son gente muy pesada, muy fuerte, también comen de todo, o también sí, me imagino que tienen que llevar una... Bueno, una dieta, ¿no? Es que si te pones a ver los pesos completos, o sea, digo, no porque hable mal, pero aquí en México, Estados Unidos, ¿sabes? Un peso completo de Estados Unidos. Por decir, Anthony Joshua, no me acuerdo cómo se... El que peleó con el gordito. Uh-huh. Chécate los pesos. El otro, pues, es puro músculo, o sea, es un peso. Y el otro, pues, es más de barbacha. Entonces, ahí yo creo que depende. Depende, digo, ya de ti, ¿da? Cómo tú te... Si tú te cuidas, obviamente vas a rendir más. Claro. Por los niveles de exigencia que se dan los entrenamientos, pues tu cuerpo se va a ir, o sea, como tú lo quieras moldear, la verdad. Así
fíjense que y, vayan. Y pues si quieren darse el gusto de comer, pues pueden comer de todo, ¿verdad? Ya cuando tienes, ya llegas a una meta, puedes comer lo que tú quieras, vas a quemarlos todos los días, eso sí te lo garantizo. Se quema porque se quema. Sí, sí. No, fíjense, pero sí vayan, la verdad es un deporte muy completo. Vayan, ¿y qué esperan? Miren, y yo les voy a decir una cosa, no vayan a cualquier parte, porque también pueden ir a lugares en donde la gente no está bien capacitada, y pues sí te puede lesionar, puede haber problemas, o te ponen a golpearte con uno ahí de repente. Entonces, ve con gente que realmente esté bien, bien capacitada para darte una asesoría de qué hacer, porque no es lo mismo ser boxeador y enseñar a saber realmente enseñar box. Entonces, ve con gente experta como David Sainz, que realmente aquí lo tenemos porque sabemos lo que hace, hemos checado lo que ha hecho, yo lo he estado viendo, y yo digo, esto está padre, él trabaja muy bien, entonces lo traemos al programa. Ya saben que aquí no traemos mugrerillo, traemos a los mejores. Sí. Entonces, síganlo en redes sociales, dirlas una vez más tus redes sociales. Sí, Sainz Boxing, las redes sociales, pueden seguirlo en Facebook e Instagram. Sainz Boxing, igual, ahí checan los personales, que es David Sainz, David H. Sainz Garza también. Sí, dices que cuentas con cuántos compañeros para impartir la clase. ¿Cómo, perdón? O sea, los instructores. ¿Cuántos? Sí, de 2 a 3 instructores tenemos por sucursal. Okay. 2 encargados de una clase, ¿verdad? Para ahorita estamos de 8, 10, 12 personas, dependiendo, manteniendo pues su sana distancia, ¿verdad? Ahorita por todos estos temas, ¿verdad? Nos cuidamos en eso. Y créeme, pues, se trabaja mejor, la verdad. Sí, ¿por qué? Porque le brindas, pues, más personalizado, estás más al pendiente de ellos. Sí, simplemente ahorita lo que nos estabas enseñando, ¿verdad? El puro hecho de saber cómo separar los pies, cómo abordarse. Sí, me paro un mal giro y me voy a caer, ¿verdad? Me voy a lastimar una rodilla. O la rodilla, o el tobillo, y andas toda mal, toda chueca toda la semana. A muchos les dio risa, publiqué ahí en mis redes, en 30 días, o sea, ¿quieres aprender a boxear? En 30 días te enseño. Oye. Si no aprendes en 30 días, les digo yo, no gastes tu dinero por fuera. Cambiarte. No vas a aprender nunca. O sea la tan seguridad de que vas a aprender. O sea, vas a aprender. Van a ir y van a aprender, vas así a aprender. Que búsquenlo, sí, por porque favor. Es disciplina, y el maestro es bien regañón. tiene cara de regañón. Da miedo, si nomás una gente que se le quede viendo al niño así. No, hombre, ya no come, pura zanahoria. Lo voy a llevar a Josué. Es que tengo un niño que sí está medio gordito, mi hijo. Entonces, no le he hallado el deporte así como que le caiga o que haga. Lo metí a fútbol y cerraron por lo de la pandemia y todo. Y andaba muy, muy contento. Pero, por ejemplo, te pregunto. Hay mucha obesidad en infantil ahorita, hoy entonces. Lamentablemente, mucha obesidad infantil por falta de actividad física. Entonces, yo creo que como estamos viviendo una pandemia y de qué nos estamos dando cuenta, que la gente que lamentablemente ha habido descensos es por falta de cuidados en su salud. Entonces, la gente que lamentablemente ha fallecido es porque han llevado un estilo de vida muy sedentario. Muy sedentaria, sí, o un estilo de vida de mala alimentación. Entonces, es importante que desde niños les inculcamos comer bien, hacer deporte, todo. Yo batallo mucho con mi hijo porque es muy llenito y todo, pero porque allá lo llenaron en casas allá de mis suegras y de allá, ¿verdad? Pero bueno, no hay que buscar culpables. Pero bueno, acá en la casa come muy sano. Pero no, bueno, pero sí muy es bien, importante el tener una buena condición física. Para cualquier deporte, ya saben que nosotros siempre los invitamos, todos los deportes son buenos, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad de que nuestro invitado nos está hablando de lo que, o sea, de lo que él imparte, pero la verdad sí es algo muy completo, o sea, porque trabajas todo el cuerpo. Todo el cuerpo, y a los niños les gusta, a los niños les llama mucho la atención, entonces de tenerlo en casita, que digas tú, ay no, mi hijo, no, pobrecito, nada más aquí su videojuego. No inculques eso, porque ya vimos que a la larga las personas que están teniendo problemas en la salud graves es por eso, porque les heredamos los malos hábitos, y se heredan los malos hábitos, y la mamá no hace ejercicio, pues los huercos menos. Entonces vamos a empezar nosotras chicas por nosotras a meternos al gym, al box, y le dices, mijito, acompáñame para que veas, de perdido que vaya a ver. Entonces ahí se va animando el niño. Entonces vayan ahí en Madero y la otra sucursal que está Es rico, de hecho ahorita, bueno, no lo habíamos lanzado, apenas lo vamos a lanzar una promoción de al 2x1. ¡Ay, qué padre! ¡Aprovechen! Igual si no sé la dinámica de ustedes para regalar 2 mensualidades, ya sea en sus redes o algo, nada más que digan aquí que ustedes hacen la dinámica. Por ejemplo, vamos a hacer ahorita que la que comente primero, de que ponga yo quiero la promoción, se lleva el 2x1.
ahorita los que comenten aquí, o si no, pues mensajito, ¿verdad? También puede ser por redes sociales, ahí a Diana de la Cerda, ahí nos manda el mensajito y diga, yo quiero la promo, y ya yo se la mando a él, le doy los datos. Sí, pero chequear quién escriba primero, porque luego tenemos ese problema. Sí, el que escriba primero. El que escriba primero, ¿verdad? El que diga, yo quiero el 2x1, para mí, para mi huerco. ¡Ah, ya puso uno! Ya lo pusieron. Katia de la Garza. Katia de la Garza dice, yo quiero la promoción. Ya puso dos, Laura Ojeda. Laura Ojeda también. Ya salieron los dos, ¿no? Ya está, se quedó. Laura Ojeda y Katia de la Garza. Bien rápido, ya salieron. Bárbaras, están en todo, señora. Y usted sabe que regaladas hasta las cachetadas. No. Bueno, las cachetadas, bueno, es que ahí sí te van a dar cachetadas. Saludos a todos los que se están conectando. Está Kismi, saludos Kismi. Saludos a Kismi. Que siempre está pendiente. Ya, dice, ya salió otro. Pero ya salió otro, yo quiero la promo, pero ya se acabó, Juan. Vale Díaz, está, bueno, está Nelly Alviso también. Juan, como quiera, márcales ahí al box, márcales y igual ahí te hacen alguna otra promo. Tú marca, claro. Bienvenido. Toda la gente, un saludo a toda la gente que está escribiendo de tu gym, que están escribiendo ahí. Saludos a todos, los veo al rato. Science Boxing. Que están pendientes, sí, claro que sí. Yo quiero mandar un saludo a toda mi gente bonita de Temple Gym, por compartan ahí. Compartan el programa. Abrimos a las 4 de la tarde, más al ratito, así que por ahí los esperamos. Y al ratito también los espero en una clase neón, que vamos a estar neón. Allá. Neón. Con botas de rebote, en un gimnasio bien bonito. Y ay, bien padre. Sí, nos faltaron las botas, me siento rara sin brincar. Ahorita les paso el anuncio para que vean, ahí está, por Leones. Sí, te acuerdas que también tienes clase fija en el Wolf Gym los lunes, ¿no? Ah, sí, los con lunes. Con esta Adriana. Saludos, Adriana. Ahí pregúntenme, porque ando por todos lados de Nuevo León. Ahí y anda de gira artística, Diana. Sí, Leones, segundo sector. Segundo sector, Leones, ahí va a ser la clase. Ahí también 21, hay otro 23. Gym. Ah, sí, cierto, también. Es exclusivo gym, es exclusivo de mujeres. Ese es de puras damas, para que vayan bien chicas. Chido. Puras ladies, para puras que ladies. Vayan ahí. Sí, y bueno, ahí, y ahí va a ser la clase de hoy en la noche. Mándeme mensajito para separarle el lugar. A lo mejor ya ni hay lugar y yo diciendo. Ah, no, pero sí, mándeme mensaje. No, pero pueden estar pendientes al mujer. Ah, ya no hay lugar. Ya no hay lugares. Se van. Ah, ok. Recorriendo. Se va igual, se hace otra hora. Ok. Bueno, usted marque. Marque ya. Nosotros ahí la acoplamos. La que quiera clase. Saludos, Katia. Qué bueno. Felicidades, Katia de la Garza. Y felicidades a Laura Ojeda. A Juan se quedó con las ganillas, pero igual le conseguimos otra promo chida. Sí, pero que llamen por como quiera, vale la pena, ¿verdad? Está muy dinámica la clase, entonces vale la pena. Pidan informes o vayan, ¿verdad? Porque también de la vista nace el amor, entonces pueden ir a ver, a lo mejor me imagino, la clase. Claro, ¿verdad? Cómo se está impartiendo, ¿verdad? Y claro, ya ahí ya la gente se también queda. Menciono que la promoción son para nuevo ingreso, ¿eh? No. Pero van a ser los del gimnasio. Ingreso. Nuevo ingreso, nuevo ingreso. Gente que no haya estado en el gimnasio y que no esté con nosotros ahí. Sí, entonces, sí. Para aclarar. Entonces ellas ya están o no están. No sé quién será. Digo, pues dado caso. Bueno, si ya estaban con si la está, pena, si entonces dale oportunidad a alguien nuevo de nuevo ingreso. Sí, gente, nuevo ingreso. Ok, pues, entonces si ya estaban, chicas, lo sentimos. Lo sentimos mucho. Oye, ya está. Es que iba a etiquetar a la chica de las trenzas. Sí, pero no otra vez. Pasa la página de las trenzas. Las páginas para las chinos, trenzas y todo. Chinitos o lo que hay quieras. Ahí también lisos. Oye, es genial para las instructoras, porque ya ves que las instructoras pues tienes que así, verte bien cotorra. Entonces todas las chicas que sean instructoras y que quieran su cambio de look. Acércate a la cámara para que los chinos. Sí, mira, están muy padres porque son tejidas, no se caen, no pesan, están muy padres. Sobre todo eso, que a lo mejor sabes que se van con la idea de que ven el montón de chinos. Sí, pero no. Es decir, ay no, me pesa mucho la cabeza. Y no, la verdad están muy, la verdad, muy no, ligeros. No, saludos a Trenzas Olga. Muchas gracias, Trenzas Olga, por el patrocinio de las trencitas. Bueno, de los chinos. Muchas gracias. También Body Shaper White Zero. Acuérdense de lo que es la cinturilla colombiana y los coordinados deportivos en la página de Fitness Trendy. Y los geles reductivos. Que no trajimos. También. Esos geles se me olvidaron porque no tengo. Es que se acabaron. La verdad, tuvieron mucho éxito. Mucho éxito los geles. Pero ya vienen en camino. Llegan entre hoy y mañana o no sé. Pero pueden checar también en las redes sociales de Diana. Ahí vienen imágenes de los geles, ¿verdad? Entonces, la verdad, el precio está muy accesible también y es algo que vale la pena invertirle. O sea, sí vale la pena. O sea, cuidarse vale la pena. Así que inviértanle un poquito, no sean egoístas. O coditos. Dice a GPI, así sí me inscribo. Yo creo que porque ve al maestro. Saludos a Viver. A Luis, hola, Viver. Saludos. Se llama Luis. Saludos, Luis. Saludos a Luis. Ya te he mandado saludos, Luis. Saludos, Luis.
Hay de todo, hombre, hay de todo para nuestro compañero. Saludos. Oye, ese líder eres tremendo. Es tremendo. Tremendo. Oye, algo que quieras agregarle a la gente, invítalos, algo que les quieras decir así a que se animen. Un mensaje a tu gente también. Pues que se animen, digo, la gente nueva que se anime, no tengan miedo, no tengan miedo. Sobre todo con todo esto que está pasando también ahorita, ¿verdad? Con temas esos pues lo nuevo ahorita, la pandemia, la salud, todo eso, digo, es mejor. Qué mejor que el ejercicio, ¿verdad? Para estar activo, como dices, llevar una buena vida saludable, mantenernos activos. No tengan miedo a eso. Digo, estamos trabajando ahí con sus debidas precauciones. Así es. Y pues digo, todos estamos, no, nadie. Todos estamos expuestos, hasta en nuestra casa también. O sea, sí. Vamos a cuidarnos, pero también físicamente vamos a activarnos. ¿Verdad? Por necesidad hay que salir a la calle, ¿verdad? Pero el ejercicio es salud. Sí, ¿no? Y es fuerza también. Libera todo. Cuando te dicen que andas malito, póngase a sudar para que saque. Entonces pónganse a hacer algo, una actividad. Vamos a pasar unas fotos por ahí, Walter y yo tenemos fotos, varias imágenes ahí que te pasé por allí, para que nos expliques quién es. Walter y yo. ¡Ellos! ¡Ah, vaya! ¿Quiénes son ellos? ¿O qué medallas? Bueno, seguido hacemos torneos, antes de la pandemia hacemos torneos en la sucursal de Lincoln. Ah. Ellos son peleadores profesionales de MMA. Ellos participaron conmigo, van y entrenan conmigo boxeo. Casi la mayor parte de los peleadores de MMA se enfocan conmigo en el boxeo. Okay. Es el Rubén Lozano, el Diamante, y Tena. Son muy buenos peleadores ellos de aquí de Monterrey. ¡Órale! Fíjate, hay mucho talento en Monterrey, mucha gente que no sabe. ¿Quién eres tú? Soy yo, el atrás, el Tyson. También, Tyson. De hecho, él lo tengo también de coach allá en Lincoln. Genial. También, entonces... Muy buen coach, ¿eh? Muy buen coach también. Por ahí anda Pati en la foto también. Ahí anda Pati atrás. La Pati modeleando. Es una pelea de... Ay, yo lo conozco. Rubén Lozano, el Diamante Lozano. Ajá, está casado con esta Po, ¿verdad? ¿Sí? Ay, no sabría decir, no. Creo que sí, Pero es muy saludos buen, para el Diamante. Peleado. Saludos. Y ganó en esa pelea. Muy otra buena pelea. Foto, Walter. Ahí está otra. ¡Mira los niños! ¡Está bien padre! Oye, todos les encanta. Ahorita también mencionamos, pues por este tema, sí cuidamos lo que es la salud de los niños y no estamos impartiendo ahorita las clases para están niños pequeños. Están detenidas un momento. Sí, lo de los niños pero pequeños. Pero bueno, ya sí cuando arranquemos. Pero ahora arrancando, sí primero Dios, ahí lo esperamos, así es. Oye, el vaquero. A él. ¿Ese look? Sí, bueno, cabe mencionar que Alejandro Flor, el gallito, es el número uno de México, rankeado como número uno. Wow. MMA. Eso fue hace 15 días en San Carlos, Sonora. Ajá. Fui como invitado de él y fuimos a ganar allá. Ah, y ahí estás ahí, en la pelea esa. No, esa pelea, ahí peleamos, era la otra niña la que estaba ahorita arrancando. Nos tocó en un torneo internacional contra Cuba, una cubana. Ganó ese torneo, también quedó campeona ella. Órale. Decimos puro talento tenemos aquí. Gracias a Dios, nos estamos. Son personas muy disciplinadas, la verdad es lo que lo saca adelante, su disciplina. El Quique Locote González, así se llama él. Él tiene pelea en puerta el 20 de noviembre. Sale a... se me va la onda, es Cancún, ahí cerquita de Cancún. Okay. Es Lux. No, con mucho éxito para la línea Lux. Es una persona también muy dedicada, muy disciplinada. También lo apoyamos en lo que es el boxeo. Y bien fuerte. De verdad, él tiene un físico impresionante. Quique, se prepara muy bien. Mira, ellos son los chicos de Madero. Así es, esos chicos ahí son peleadores, todos ellos ahí. Ven, queremos que anden ahí también ustedes, todos. Ah, sí, mi máster. Él es tu máster. Descanse en paz, mi profe, querido profe, Juan Órale. Pablo Silva, tanto le aprendí, le debo todo. Saludos a su familia también, que son gente ejemplar. Así que es. Te dejan legados. Rita Jiménez dejó su legado ya. Así es. Mira nada más, todos bien machines, bien fuertes. La verdad que sí, no, ahí es donde dicen, hay disciplina, claro que hay disciplina, se ve. No, están viendo. Todo es querer, digo, ahí depende tu alimentación, tus ganas, así. Esa es la base de todo, yo siempre les digo, la alimentación. Esa es la base, tanto para cambiar un físico como para un rendimiento físico. Así es, ahí estamos en el área física. Es lo que digo, que trabajamos todas las partes del cuerpo. ¿También hacen algo de pesitas? Sí, tenemos todo lo que es... pues hacemos circuitos, trabajamos sobre circuitos, ejercicios físicos que todos los días lo variamos, como te comento.
Ahí nos tocó ahí. Ella es la campeona nacional. Es la campeona. Ella es Magali. Así es. Saludos a Magali. Muchas felicidades a las chicas que se están apoderando de los triunfos y más. Ella es regia. Es regia. Es regia. Sí, imagínate, con más orgullo todavía. Saben que van a pelear al profesional, ya tiene tiempo en esta carrera. Muy buena peleadora. Hombre, felicidades para ella. A ver cuándo la invitamos para acá para que nos explique. Sí, estaría muy bien. Su aventura como chica en este. Como chica en el box. Ajá. Mira, y ahí se ve la pelea donde te está poniendo una tensión que dice, a ver, ¿qué me dice? Qué padre. Y tú estás con ella todo el tiempo, estás con ellos en el... Él debutó profesionalmente, Bernardo Villarreal, persona también muy dedicada, se dedicó al traste Alejandro Flores, también otro peleador de MMA, y nos acompañó en la esquina. Estuvo muy padre ahí su debut, también ganó por nocaut en el segundo round. Ay, qué padre. Segundo. Ahí está el físico, o sea, son ellos, son dedicados. Roble, ahí, no le entra ni un golpe. Daniel, ajá. El naturalito, él ahí es... Ahí ganó porque le levantaron... Claro. Puros campeones. Y que la mamá, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, hasta ahorita, gracias a Dios, digo, no nos ha tocado ni nos tocará nunca... levantar la mano a otro rival, así de seguro estamos. Para eso nos preparamos. Claro que sí. Y él le mando un saludo a Dani, es una persona profesional, él es nutriólogo profesional deportivo, de hecho. Otro rayado. Él es Quique, el que va a pelear otra vez, ahí peleó. Okay. Ahí peleó, ganó también, se aventó muy buena pelea. Entonces, él está por disputar, ganando esto, a lo mejor se va para un campeonato también, un cinturón. Ah, qué padre, muy felicidades. Yo he visto muy poquitos boxeadores con barba así. Ajá. ¿Verdad que sí? Casi siempre salen muy... Sí, él es peleador de MMA. Okay. Se prepara conmigo ahí, lo apoyo, también invitan ahí en la esquina. ¿Es diferente el tipo de pelea? Sí, ya se le puede decir, vale todo lo que dicen, ¿verdad? Oye, patadas, ya, todo. Pero uy, se especializan en el boxeo con nosotros. Qué bien. Mírala. Toda feliz, viendo su cinturón. No, pues claro, sí, como yo no me lo quitaba ni para dormir. Si yo no hubiera ganado uno de esos. No, pues es que imagínate todo, sí. O sea, todo, toda una disciplina, o sea, todo lo que ahí está, todo te lleva a llegar ahí. Sí, la verdad, sí, le costó mucho esa preparación, se preparó a conciencia y no tuvo problemas por tener. Fue muy buena pelea, de hecho. Está escribiendo Karina Mireles, dice, admiración para mi profe David. Ahí para que le mande saludos. Saludos, Karina. Sí, Karina Mireles. Dice Quique González, lo amo. Es que están viendo las imágenes. Están viendo las imágenes. Mira, ahí estás tú, todo rudo. Ahí estás poniendo. Sí, bueno, hay que mencionar que aquí convivo, me río y ya estando en el gimnasio, no, ya. Sí, ya cambia de plante, ya. No, ya sí, estamos en otra etapa. Ay, así tiene que ser, yo creo que. Vale, pero también siempre, da miedo. Siempre con respeto, ¿verdad? Vale, siempre cuando con te respeto. Entrena también te da miedo, te das quiz. Ahí me dice, pierna, está bueno. Entonces, sí, da miedo, es ruda. Pero mira, así es el secreto para llegar al triunfo. Bueno, ahí repetimos fotos. ¡Ya, vuelta ya con esas! Listamos de bebé. Muchas gracias por las imágenes, por compartirnos. Vaya, no, o sea, toda tu parte de tu trayectoria, toda tu escuela, ¿verdad? Calle, y sí, muchas felicidades, porque la verdad, mucho campeón. Gracias. Felicidades a las chicas, ¿verdad? También muy, o sea, de admirarse, ¿verdad? De que en esta disciplina y que llegan a algo tan lejos, ¿verdad? De ganar un campeonato, la verdad. Y y pues queremos felicitarte porque lo que tú haces es algo increíble, eres como un superhéroe de la salud y aunque se escuche muy exagerado y todo eso, salvas vidas, salvas muchas, muchas vidas, las quitas de malos caminos, las quitas de malas compañías, las quitas de malos vicios, de hábitos que no... salvas mucha gente, muchas vidas, y a veces eso no es ni tan reconocido económicamente para ti, lo sabemos, porque a veces es, dices tú, híjole, estoy trabajando por puro amor al arte en este tiempo, en estos tiempos, y realmente quiero felicitarte porque eres un ejemplo muy grande a seguir para muchos jóvenes, eres un ejemplo a seguir para adultos, jóvenes, niños, y realmente es una labor la que haces, tremenda para la vida, para la gente, igual que tu esposa también, en el lado que se agarra a las chicas, a las mujeres, a los retos, a esto, al otro. Se mortifican día a día por la salud y yo eso lo admiro muchísimo de ustedes, que es lo que veo en redes sociales. Son un gran equipo, la verdad. Y gente profesional, Vane, gente que realmente sabe lo que te está poniendo, lo que te está diciendo y no te está cobrando mucho. No. O sea, realmente no es mucho porque tú por eso los invitamos. Son general. Los invitamos a que, o sea, siempre decimos, por favor, sigan a las personas
como ellos, que son uh-huh. profesionales, que les van a indicar bien el camino, ¿verdad? Para que lleguen más fácil a su meta. O a tu meta. Sí. Ya no te digo a pelear, no, a tu meta. No, sí, no, a no. tu meta, a tu meta de salud, para que vivas mejor. Así es. Entonces eso es importante. Así es. Y digo, dinos... aparte de la carrera de boxeo, que uh-huh. tenemos mucha experiencia en eso, también soy licenciado en deportes, entonces... Pues conozco también, digo... El, ya está el conocimiento completo, ¿qué más quiere? Conozco los saludos, o sea, somos licenciados de ¿tenemos deportes. ¿Tenemos okay. ya me hizo señas, Walter. Ya, 3 minutos. Sí. Oye, platícanos ya así como que por último, tu meta más grande. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Que digas, ya al hacer esto, ya, me voy a mi casa a echar un café. Bueno, pues yo creo que como todo, ¿verdad? Yo quiero llegar a viejo y estar tirado a una playa con mi esposa, claro. mis hijos, y quitarme de penas, de olvidarme de todo, ¿verdad? Llegar a eso. Pero como todo entrenador, como todo, digo, anhelamos un campeón del mundo, tener nuestro campeón del mundo, ya sea en diferentes disciplinas. Ahorita estamos enfocados también en MMA y todo. Como todo, ya anduvimos cerquita de ir a Las Vegas también. Ay, ahí nos llevaron por allá. Nos vamos todos. A Chicago y a las preparaciones. Ponte las pilas entonces para que aprendas a boxear. Primeramente Dios, pues esa es la meta, ¿verdad? Como todo entrenador, que todos anhelamos tener nuestro campeón, campeona claro del mundo. Sí, va, y lo vas a lograr. Primeramente casi Dios. Casi creo serlo, ya lo vuelo. Sí, no, sí, ya con todo lo que nos acaba, o sea, que acabamos de ver, la verdad, yo creo que están cerquita de lograrlo. Y sí, los chavos que tengan talento, que sepan que tienen talento, aquí hay una persona que realmente los puede impulsar. Y que los va a guiar bien, sobre todo eso, que tengan una buena guía. Y eso si es económicamente importante. No andan muy bien y tienen talento, pues ahí les echa el ojo, claro, y ahí les claro, dice qué onda. Claro, cómo no, hacerle. Acérquense. Ajá. Claro que sí. Como les digo, yo les digo, es un negocio, pero el dinero, o sea, no es problema. O sea, oye, no es que no tengo para mensualidad, a veces se me acerca. Exacto. No dejes de venir por eso. O sea, eso como quiera, es negocio, yo veo esto, pero pues ya de una manera u otra sacamos adelante. Arreglando. No, ya, no va a estar. Ahí vamos. Pero bueno, ya muchas nos gracias. Vamos. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por a Pati también, que anda por acá. Sí, y una disculpa ahí las tardanzas y las fallas técnicas, pero así es el show y debe de continuar. Gracias. Saludos a nuestros amigos de Homar. Vayan a Homar Refaccionaria, que es la mejor refaccionaria que pueda existir para las chicas, para los chicos. Vayan y pregunten por los paquetes nuevos que hay ahorita, las promociones que hay y los noviembre. Descuentos. Vayan, porque es genial. Refaccionerías Homar, no dejes de ir. Nunca. Saludos a mi gente de Temple Gym también, por ahí los veo al ratito. Olga Trenzas. Body Shaper Way Zero y los trajecitos de Vane de training. Fitness training. Sigan las cuentas, sigan a David Sainz. Science Boxing. Y pues Diana de la Cerda y Vane Elizondo. Besos. Saludos. Y la frase del día. Hoy es un excelente día para estar orgulloso de ti, de ser quien eres. Así que sonríe, no dejes de sonreír por nada. Así es. Así es que nos vemos y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Uh-huh. Besos a todos. Refaccionarias Homar, para ahorrar la mejor parte, presentó.